municipio de Floresta, el caserío de Tobacía. Lo están poniendo al pelo, vea. Están poniendo bonito, creería que para diciembre. Claro, porque es que esto en diciembre es un atractivo turístico, esto parece un pesebre. Este parquecito en diciembre lo arregla muy bacano. Entonces lo estarán poniendo al pelo para diciembre. Lástima no poder mostrar cómo es, pero bueno, obras son amores. Tobacía, un caserío que consta de el parque y las casitas que están alrededor del parque. Conserva su estilo antiguo, la capillita. La capilla que diría que está en conservación o necesitando conservación. Y esto es arreglando las vías. Creería que para diciembre esto ya está al pelo. Voy a ir a tomarme un tintico por acá. Buenas, buenas. ¿Cómo va la obra? La están poniendo bonita para diciembre, ¿cierto? La están poniendo bonita, Tobacía, para diciembre. Al pelo, ¿sí o no? Para que vengan a visitarla en diciembre sin ningún problema. Entonces aquí está, trabajando a toda máquina. La gente, firme. Va a ponerla al pelo para diciembre. Ya casi terminan. Aquí es que aplanen y pavimenten y sale. Buenas. ¿Qué hay, tintico? ¿Qué es la fábrica? ¿Cómo va el parque? Lo están poniendo al pelo para diciembre, ¿no? Están poniendo en forma para diciembre. Porque es que esto en diciembre es muy visitado. Junto por el alumbrado. Esto se llama Tobacía. Vamos a tomar un tintico acá entonces. Vea tan bonito la tienda de Tobacía. Una tienda típica, típica boyacense. Tiene su musiquita, todo le funciona. Esta es la tienda boyacense. Y el tintico que no falta. ¿Cómo se llama su merced? María. Doña María. ¿Qué le dice a la gente para que venga Tobacía? Que vengan a Navidad, que es muy bonito acá por el alumbrado, por el parque. El parque, el alumbrado, y eso parece un pesebre, esto parece un pueblito, mejor dicho, de película. Una tacita de té. Lo que pasa es que en este momento lo están arreglando la vía para que precisamente se vea mucho más bonita. Vea, le están poniendo andenes, le están poniendo avenida, le están mejorando el marco del parque, porque este parque en diciembre, como esto no hay otro. Busquen en Google y verán alumbrado navideño en Tobacía o en Floresta y ahí le va a aparecer este parque, de los más bonitos de Boyacá. Y acá me tomo el tintico donde doña María, la tienda boyacense, aquí en el marco del parque. Dicen que este parque no está en el mapa. Bueno, mi municipio de Floresta, vea, parquecito de Floresta. Pareciera algo más tropical, más cálido, pero el clima es caliente. Es que el clima es frío. Lo cálido es, de pronto, la gente, sus personas. Vea, la gente de Floresta. Señora. Hello. Buenas tardes, ¿qué más? ¿Qué me pregunta? ¿No hay misa hoy? No. Ah, no hay misa hoy en Floresta. Bueno, hasta mañana, ¿verdad? Yo creo. Sí, porque no hay misa. Que no hay misa. No hay misa en Floresta, ¿cierto? No hay. Bueno. Sí.
A ver, este es el parque de Floresta. La señora nos decía que no hay misa en Floresta, ya pensó que iba para la misa. Voy a venir aquí a conocer el parque. Por las palmeras da apariencia de un municipio de clima caliente, pero el clima de Floresta es frío. El cenicero es el mercado del pueblo. El cenicero.